Evelyn Montoya y el Toro. ¡Bien! Llevamos como una semana aquí encerrados, así que tenemos nuevo video. ¡Germi! En el video de hoy día, nosotros trajimos nuestras búsquedas de Google más raras. Vimos nosotros... vimos nosotros. O sea, yo no lo he visto. ¿Qué se vieron? Antes de comenzar el video, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Seguirme en la fanpage, aquí van a aparecer las redes sociales. Síganme. Y depositar en... Tenemos aquí nuestras búsquedas más raras que ha hecho la gente de nosotros en Google. No sé si se entiende, que estoy en un estado muy pésimo yo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Hay gente que busca cosas en Google, así como Rosa Mora. Claro. David Montoya, ¿por qué se parece tanto a Megan Fox? ¡Ella! El tubero nos va a leer cuáles han sido las búsquedas más raras que han hecho sobre nosotros. Estas son las búsquedas de Rosa Mora. Rosa Mora sin ropa. No me han buscado sin ropa, ¿verdad? Yo sí. ¿Por qué? De curiosidad. No, es una tarea. No busquen esas cosas, ¿por qué buscan esas cosas? Si no hay cosas, no, yo no salgo de nuevo en internet. No hay fotos mías de nuevo en internet. No. ¿En serio? Si quieren ver fotos mías, o sea, como con poca ropa, vayan a mi Instagram. Nada más, no busquen nada más, por favor. No voy a decir más. Tampoco omito comentarios. Ahora la del David. ¿Por qué terminó con el Camilo? ¡Sí! ¡No! Lo sabía. David y Camilo terminaron. Oh. ¿Qué piensas de eso? Te extraño. No sé, me da lo mismo. Ah, ya lo superaste, ridículo. No, pero que... ¿Qué le puedes decir a esa gente que está buscando? ¿Qué más podemos pedir si éramos la relación más conocida de Chile? Ya. Vamos a seguir con el Ro. Ya. Rosa Mora es gay. ¡Esta weona! ¿Por qué buscas esa wea? Si a la vista está. Juan Gabriel dijo que lo que se ve no se pregunta. Por lo mismo, soy heterosexual. La segunda búsqueda del David es David Montoya. La pregunta. A ver. David Montoya no es humano. ¿No es humano? No, es Illuminati. No, sí sé que vengo de otro planeta. Venus, es la mujer. Ya, David, ¿por qué tú crees que la gente busca eso? David Montoya no es humano. Que no eres humano. No sé, es que yo antes pensaba que yo era muy raro. Y quizás la gente también pensaba que yo era muy raro porque... Pero no, por eso no va a pensar que eres humano, pues weón, así... Una wea hace raro y robando a ser humano. Igual tengo poca cara de marciano. La gente que buscaba a David Montoya si era humano, no, comente, ¿por qué cree que no es humano? Mi voz es rara, quizás por eso. Porque yo de repente hablo por teléfono y me dice, hola, ¿me pasa con su hijo o algo así? Me estoy muteando. No, sí. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Me pasa con su hijo? Así como que piensa que es la mamá. O un señor. No, como que piensa que eso. O me dice como, hola señorita, te llamo de Entel. Ella, la mujer, la trans. No, pero si mi voz es así, soy activo. Rosa Mora, foto prohibida. Oh, hay una foto prohibida. No lo hay. Y no la busquen, por favor. Ella, esto es de iPhone. Yo la vi, yo me calenté y la hablé por Twitter. Oh. Y le dije así como, Ro, te apoyo mucho. ¿En serio? Ro, tú cuenta conmigo para lo que ella. Yo me acuerdo. Llámame nomás. No, pero no la busquen esa foto. Yo tengo que contar que lo pasó muy mal. Así que... David Montoya curado. Curado, no tanto curado. Qué vergüenza ese video. Ah, es un video, ¿no? Es que tú pases borracho. No, es que... ¿Es uno de tus primeros videos? De hecho, creo que como... Es que lo que pasa es que... Sí, porque antes como que me grababa de loca nomás. Así como, hola, aquí estoy tomando Red Bull para el Facebook. Y un día estaba curado y me grabé. Y lo subí, y ese video lo subí. Y después al otro día lo borré porque me dio vergüenza. Y después otra persona lo resubió. Y ah, se hizo viral. Rosa Mora, edad. Chon, chon, chon. Todavía podéis decir que tenía 21. Sí. ¿Si pasó como 21? Sí, te veis de nuestra edad, mira. Lolita. Pero pésimo. Mira, somos como, no sé, deberían hacer como una serie con nosotros tres. Lolas en Miami. David Montoya libros. Oh. Oh. Compré mis libros ahí a hablar. Me carga leer, pero yo... ¿Sí? ¿Tú lo leyó? Sí, porque es que igual me imagino como a este maricón como hablándome el libro. ¿Y tu primer beso con el Tommy sale en ese libro? Oh. Rosa Mora es pareja de Fernando Arau. Oh. Negra.
fueron pareja alguna vez. Es verdad eso. No, nunca fuimos pareja. Pero sé que la gente siempre... Yo lo había escuchado, ¿verdad? ¿Ves? No, nunca he sido pareja la Fernanda, nunca... Sí, no hemos dado... Nos dimos un beso para cuando grabamos un video para la botota. ¿Tú has besado con otra formita? No. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡A quién! ¡No! Ya, yo no sé, pero... No, ni me da. No, después cuando terminemos. Ya, yo te voy a contar qué me comí. ¡Ya! Ya, voy a dejar las redes sociales de los chiquillos en la descripción para que los, bueno, ya supongo que ya los siguen. Espero que nos puedan contar y pongamos en tapete temas que al de repente a los jóvenes le importan. Claro. ¿Cómo? ¿David es humano? Nos vemos macho, mira. Sí, las tres activas. Soy el único activo aquí, aunque no lo crean, aunque tenga manitos rosaditas. Nos vemos en el próximo video. Adiós, bonitos.